Esta planta ha sido adecuada para ensamblar dos modelos. El primero es el Chery Arauca. Ese es un vehículo con una motorización de 1.3 litros, 4 cilindros, tracción delantera, de 4 rines de aluminio, sistema antibloqueo para la seguridad en el área de frenos, bolsa de aire para el piloto y copiloto, vidrios, seguros eléctricos, aire acondicionado, retrovisores eléctricos. Es un carro de verdad que guarda una ergonomía bien interesante. El segundo modelo es el Chery Orinoco, ya es una gama un poco más alta, un motor de 1.8 litros que genera una potencia de 137 caballos. Ahí contamos con elementos de seguridad como frenos antibloqueo, control de estabilidad, igualmente vidrios, seguros y retrovisores eléctricos. El carro cuenta inclusive con tanto el Arauca como el Orinoco, contamos con sensores de retroceso. En realidad son carros de último diseño, originarios de China, con la última tecnología china en la planta de Chery. Con esto queremos decir que no estamos semejando ningún otro tipo de vehículo, sino son los modelos 2012 que actualmente se producen para el mercado chino y para muchos otros mercados, incluyendo el europeo. Inicialmente las unidades vienen semi-ensambladas. Próximamente vamos a estar ensamblando completamente los vehículos acá. Tendríamos lo que es electropunto, lo que es imprimación primaria de pintura, lo que llamamos el fondo, el anticorrosivo, y la pintura como tal del vehículo. Esta fábrica comenzó su proceso de adecuación en el año 2005 y luego se hizo una reingeniería con el apoyo tanto de los compañeros de China como de compañeros venezolanos, ingenieros venezolanos. Actualmente, el día de hoy, a solo una semana prácticamente de la inauguración, ya alcanzamos, hoy estamos sacando 13 unidades diarias y es un número que está siendo incrementado día a día. Pensamos que ya para la próxima semana estamos en las 20 unidades diarias. La necesidad que tiene el pueblo ahorita, como dice nuestro presidente, que hay mucho capitalismo y esto es lo que le está dando la oportunidad ahorita a todos nosotros. Porque esto nos beneficia a todos de, bueno, tener un vehículo para la familia, para todos. Es la primera planta con capital 100% nacional. El Estado posee un 51% y el empresariado privado posee un 49%. Es una planta que funciona totalmente con autogestión, no recibe ningún tipo de aportes por parte del Estado. Inclusive generará beneficios para atender las diferentes misiones sociales y las diferentes áreas, así como el bienestar de nuestros trabajadores. Este es el sistema de ensamblaje más avanzado actualmente instalado en Venezuela. Es un sistema de monorriel electrificado, el cual cuando han pasado por las diferentes estaciones han podido observar cómo la carrocería se posiciona exactamente a los niveles de forma tal de que los trabajadores tengan la mayor salud laboral. Adicionalmente a eso, cuando vemos las áreas como las áreas de comedor, como las bases de servicio médico, que han sido elaborados con materiales de primera calidad, donde mantenemos un clima muy, muy adecuado para el trabajo, la planta se ha trabajado totalmente pensando en la ergonomía del trabajador y la salud laboral del trabajador. Mi proceso de capacitación duró 3 días. 3 días aquí mismo en la planta. Un proceso de capacitación para nosotros aprender a ensamblar el vehículo. De una vez terminado el proceso de capacitación, pasamos a la planta. Vinieron los supervisores a explicarnos cómo íbamos a hacer el trabajo y fuimos aprendiendo poco a poco más del trabajo del vehículo. Hemos contado desde el principio con un grupo de compañeros chinos de los más altos niveles, inclusive contamos con personal que fueron los que iniciaron las operaciones de China hace alrededor de 12 años. Son gente de mucha experiencia y gente que de verdad ha venido con ganas de enseñar, con ganas de entrenar, con esa transmisión del conocimiento de verdad muy, muy amplia. Esta estación son dos estaciones en una.
En una colocamos el automóvil en los hangars. Colocamos el serial del vehículo, el serial de la carrocería. Y lo colocamos también allá porque es el que va a estar visible. Le colocamos las gomas de las puertas, los sensores de seguridad, las calcomanías de las puertas y los soportes. Y le colocamos la hoja principal como la hoja de...